economis.com.ar, el diario de economía y noticias y otros tipos de informaciones de la provincia de Misiones, mandó a un enviado especial a la localidad de Puerto Piraí y donde se hizo la primer prueba piloto de los bitrenes. Me refiero al periodista Cristian Milciades. Cristian, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Buen día, Mario, a vos y a toda la audiencia de Radio Iguazú. Sí, así es, estuvimos viajando y siendo parte de esta primera experiencia con los bitrenes en la provincia. ¿Cuál es la diferencia de estos bitrenes? Porque así a simple vista en la fotografía, bueno, uno puede ver que son prácticamente iguales, ¿no? El camión, obviamente, el tractor, ¿no? Sí, la primera diferencia es el largo del camión. Ajá. Un camión convencional con acoplado con contenedor, como es el que se usa actualmente en la parte forestal, tiene entre 18 y 22 metros de largo. Sí. Estos camiones tienen entre 24 y 30 metros de largo. Ajá. Esa es la principal diferencia para el otro conductor, para el conductor de un auto o de otro vehículo en la ruta. Claro. Y a nivel tecnológico tienen una mayor tecnología que los camiones que se están utilizando actualmente y tienen una articulación en el medio, un tercer juego de ejes, que eso es lo que marca la diferencia a la hora de cargar. ¿Por qué marca la diferencia? Marca porque un camión convencional carga hasta 30 toneladas. Estos camiones pueden llevar hasta 54 toneladas de peso. ¿Y las rutas están preparadas para soportar semejante peso? Esa es la pregunta que se hace la gente de Vialidad. Bueno, la gente de Arauco Forestal Garuapé, que es la empresa que ha comprado el primer bitren y que estuvo al frente de esta prueba, planteaba que esa es la necesidad de probar. La ruta está preparada, la cinta asfáltica. El problema es ver las condiciones en que están nuestras rutas y principalmente los puentes, que esa era la principal preocupación de Vialidad Provincial durante la prueba, con carga y sin carga de los camiones, transitando o con peso muerto parados en diferentes puentes. Bueno, la prueba se hizo en la ruta provincial 16, donde hay dos puentes bastante largos, uno sobre el arroyo Borá y el otro sobre el arroyo Isla, y en ambos se probó la capacidad de los puentes y cómo están estructuralmente. El viernes va a haber una reunión de la mesa de trabajo donde Vialidad va a presentar los resultados de estas evaluaciones que hizo, pero en primer término, las respuestas de los puentes han sido buenas. Uh-huh. Y en cuanto a radio de giro y todo ese tipo de cosas, digo, por seguridad vial, no solamente de los camioneros, sino también del resto del tránsito que circula por rutas nacionales y provinciales. El primer problema para la transitabilidad en rutas es el tema del sobrepaso. Como es un vehículo un poco más largo, necesita una distancia mayor para que alguien lo sobrepase, pero como son camiones más grandes, con mayor potencia, tienen mejor rendimiento cuando van cargados. O sea, uno ve habitualmente en las rutas un camión con un contenedor que va a 10 kilómetros por hora en una subida. Estos camiones, al ser de mayor potencia, pueden circular a la velocidad que establece la ley, que es hasta 80 kilómetros por hora. Entonces no van a ser el inconveniente de frenar el tránsito en las diferentes subidas, pero si son más largos, son entre 3 y 10 metros más largos que los otros, pero los técnicos de la forestal hablaban de que un vehículo a 110 kilómetros por hora tardaría cerca de un segundo más en hacer el traspaso. Uh-huh. Ahora, Cristian, el gobernador y el gobierno está de acuerdo con estos utilización de este sistema de transporte de pino y de madera. Pero la provincia tiene injerencia en rutas provinciales. ¿Qué pasa con las rutas nacionales? ¿Hay que pedir algún tipo de autorización especial? El problema va a ser el mismo. O sea, primero Vialidad tiene que hacer la evaluación técnica de las rutas provinciales, los puentes. Después se va a tener que hacer otra prueba ya con la autorización de Vialidad Nacional para probar los camiones en las rutas nacionales. Recordemos, los ejes de la provincia son rutas nacionales, la 12 y la 14, por donde circula la mayor cantidad de carga. En una primera etapa se están haciendo pruebas en las rutas provinciales porque la idea es la circulación en zonas de carga, por ejemplo en la que se hizo en Piraí,
desde la zona de apeo hasta las plantas industriales. Por eso se trabaja en una primera etapa en rutas provinciales, rutas y caminos provinciales. Pero sí, los camioneros, los transportistas, podemos decir, hablan de que también es necesario pedir autorizaciones a vialidad porque ellos quieren circular por toda la provincia. Eso significa rutas nacionales. Y ahí va a tener que entrar también a evaluar, a tomar injerencia a vialidad nacional. Por eso esto se habla de que es la primera de las pruebas y, bueno, el viernes hay una reunión de trabajo y ahí se va a programar otra prueba más adelante y se va a seguir evaluando este tipo de camiones. Camiones que, con tecnología incluida, significan una inversión mucho mayor para cualquier transportista. Uh-huh. El Forestal Europe invirtió en este bitren 7 millones de pesos. Eso es lo que vale, el tractor y el sistema de transporte, digamos, el acoplado. El acoplado, o sea, la unidad completa vale 7 millones de pesos. Un camión tradicional está alrededor de los 4 o 5 millones de pesos. Claro, o sea, pero una inversión mayor, por eso ellos están preocupados para ver si la autorizan a circular en toda la provincia para poder evaluar si el costo de la inversión puede ser amortizado con el trabajo dentro de la provincia. Claro, y en cuanto a la logística, ¿no? Al transporte, que es por eso que se discute esto, trenes convencionales o bitrenes, ¿tiene una gran influencia, digamos, dentro de lo que es el resultado final de la elaboración de pasta celulosa o la elaboración de madera? Lo que hablaban la gente de Arauco y la gente de la RAE es que abarata el costo logístico en cerca de un 30%. Uh-huh. Ellos no hablan de reducir la cantidad de camiones circulando, sino que hablan de que no se van a perder puestos de trabajo en choferes, en empresas de transporte, sino que una vez que se haga esta reconversión a esta nueva tecnología, lo que va a haber es mayor caudal de producción circulando, uh-huh, con un costo mucho menor. Una reducción de un 30% del costo para ellos es una inversión interesante. Una vez que se conozcan los resultados de las pruebas, y Vialidad Provincial en principio y Vialidad Nacional seguramente después emitan su dictamen, ¿qué pasos se siguen? ¿Ya automáticamente se autoriza la circulación o se requiere algún tipo de ley especial para eso? No, primero va a haber que recurrir a una ley donde se autorizan los choferes porque son camiones especiales, va a haber toda una reconversión en los choferes de camiones, una capacitación, y se habla de que el proceso va a ser largo, o sea, no va a ser automático porque primero tienen que capacitar a los choferes, hacer las pruebas en más cuando tengan que circular en rutas con tránsito convencional, con vehículos, acostumbrar a la gente a hacer capacitaciones. Vialidad habla de que esto va a llevar un tiempo para que esta tecnología se implemente en toda la provincia y hablan mínimamente de unos 3 años. Ah, no, no, no. Y este proceso se inició hace un año atrás, ¿no? Hace un año atrás la provincia presentó con una charla que han posado lo que eran los bitrenes, la tecnología de los bitrenes, pero a pesar de esto, de esta proyección de 3 años que hace Vialidad, los empresarios están conformes porque se están haciendo pruebas, se está haciendo un debate en base a pruebas y no con solamente posturas ideológicas, bien, sino que se abrió el juego, se permitió traer un camión, se permite probarlo, esperan una siguiente prueba en zona asfaltada para ver cómo reacciona el camión y cómo reacciona la infraestructura en toda la provincia. Bueno, eso es que habrá que esperar. Más o menos para que la gente tenga una idea, es como tener el micro ese que hoy circula en Posadas, que es un micro doble, ¿no? Sí, y un micro convencional. Pasaríamos del micro convencional, yo lo conozco como Ligeriño, que es un micro que se impuso en la ciudad de Curitiba durante el gobierno de Jaime Lerner, que después llegó a Curitiba a ser considerada, no solo por esta acción, sino por otras más, la ciudad ecológica de América Latina, ¿no? Y un sistema de transporte que se trasladó a la capital provincial, se adaptó y hoy circula por carriles preferenciales. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Un tipo de camión comparado a camiones convencionales que es mucho más grande, más largo, más potente y con mayor capacidad de carga. Que no solamente, bueno, va a romper la ruta, o no, sino, bueno, qué actitudes tenemos que tener quienes vayamos a convivir con ellos, porque también nos vamos a tener que ir adaptando.
¿no? Para no provocar accidentes. Esa es la principal preocupación de la gente de vialidad, cómo va a reaccionar el conductor de un automóvil, porque es una distancia mayor para el sobrepaso. Reconocen que hay una gran falta de capacitación, incluso con los camiones convencionales, de cómo hacer los sobrepasos y todo, por eso ese temor a habilitarlo prontamente en la circulación en rutas. Quizás, y no me hago cosquilla, para cuando se habiliten esos camiones te echa la autovía de la ruta 12. Ojalá, pero con el presupuesto que mandaron desde la Nación, me hago cosquilla porque no creo, me parece. Cristian. En teoría, el año que viene, en marzo, se hace otra licitación de otra etapa. Hasta ahora está licitado hasta Santana y se espera una próxima licitación Santana-Iguazú. Eso está proyectado, pero no están garantizados los fondos, así que eso habría que preguntarle a Hernán Damiani y la gente del Plan Belgrano a ver cómo está planificado eso. Buena pregunta, buen tema para plantear la semana que viene, ya como para cerrar el año. Cristian, te agradezco muchísimo el contacto y la información que nos acabas de brindar.